Sí. Dentro vale cuesta $3 por persona. Contamos con dos restaurantes, dos miradores de madera, un mirador de cristal, área de juegos para niños y adultos, área verde. Ok. ¿Cuál es el dólar? Para darle. Ponen un. Creo que ponen un brazalete. ¿En serio? Sí. Que registrada la entrada, tú. Está bonito, ¿eh? Una pulserita tiene acceso hasta las 9 de la noche. Pueden salir al pueblo y regresar nuevamente. ¡Guau! Okay. Wow. Supervisa. Yo estirando la mano allá. Gracias. Gracias. Ya viste. Gracias. Hola mi gente, bienvenido a otro video más. Yo soy Denis Orellana. El día de hoy, miren, nos hemos venido para Usulután, específicamente aquí el municipio de Alegría, porque le venimos a grabar un videito bastante interesante. Como ya pudieron ver ahí ustedes en la miniatura o en el título de este video, ¿verdad? Venimos aquí a una finca que se llama Finca Rauda. Es algo nuevo, miren, es algo nuevo y les queríamos grabar pues todo lo que podemos encontrar aquí. Ahorita vamos en busca de un mirador que se llama Mirador Chaparrastique, que bueno, creo que te da la vuelta por allá. Y bueno, miren, ahorita aquí voy con Fide. Fide, ¿qué te parece el lugar? Está rico el clima. Ahorita está rico el clima, ¿verdad? Está, y apenas siendo... faltan para las 5. Sí, son las 6. ¡Ey, qué bonito! Mira esa zona como para acampar. Bueno, este es el mirador que les estaba diciendo, se llama Mirador Chaparrastique, miren. Y me gusta
Me gusta porque aquí hay, pues, hay lugares o hay zonas, obviamente, al aire libre para poder venir, pues, estar a un momento agradable. Está un poco vacío y todavía está en construcción. Veo que están construyendo como cabañitas y cositas así. Ajá. Me gusta que no está ni lleno ni totalmente vacío. Está bonito ahorita. Sí. Por cierto, como pudieron ver en la entrada, miren, ponen este como brazalete. Y ahí está el mirador, miren. Qué bonito. Esta zona verde, mira, Fide, para camping. Está genial. Ya dice camping. Sí. Mira, ese mirador se parece al de... ¿Cómo se llama? El espíritu de la montaña. Exacto, es el mismo, creo. Nunca he ido ahí. Quizá lo hicieron como con esa intención. Inspirado. Sí, miren qué bonito. Miren qué bonito aquí está, ¿ves? Mirador Chaparrastique. Y esa zona que les digo yo, miren, que es como la zona de camping. Está súper bonito y hay, bueno, todo el césped y las banquitas ahí a las orillas. Mira, Fide, qué bonito es de madera. Lo que más estoy amando es el clima. Sí, es frío, ahorita está rico. Que aguantable. Ahí quizás van a hacer algún kiosquito o algo, mira, qué bonito. Miren esta bella, pero bella vista. Fide, ya se mira el volcán, ve. Sí, sí. Verás que sí. Uy, pero qué bonito. Sí, está alto. Y bueno, miren, señores, que este es un lugar bastante bonito para aquellas personas que le gusta la tranquilidad o le gusta la naturaleza. Este es un lugar, pues, bastante recomendado. Por aquí, miren, nosotros vamos ahorita hacia el otro mirador, que es el más popular o por el que todas las personas en realidad vienen o venimos, que es el mirador, pues, de cristal, exacto, que en sí, pues, es el primero que hay aquí en el país. Bueno, más que todo en Oriente, creo que el lado de allá de Occidente hay uno. Y esta es la atracción principal de este lugar. Miren, por allá ya hay gente, y vamos a ver qué tal está ese mirador. La verdad que estoy ansioso. Mirar los juegos de los niños, me gusta que son de madera. Oh, sí, todos los detalles de madera de los juegos. El arbolito. Aquí, miren, ya pusieron el arbolito porque ya estamos casi en Navidad. Esta es la entrada principal, miren. Esta es la entrada principal. Ya ustedes notaron. Hay, pues, dos restaurantes y creo que una cafetería. Y ahorita vamos al mirador. Mirador de cristal. Qué bonito se mira, pibe. Miren qué bonito aquí, ve. Wow. Mira, amor, cómo se mira. ¿Ya viste? ¡Wow! ¡Qué bonito! No sé si la cámara, miren, va a captar la realidad. Sí, bueno, por lo menos que capte algo. Miren qué hermoso. Y está algo alto, Fide. Miren, qué belleza. Sin duda. Y bueno, miren, vamos aquí entrando a lo que es el mirador. Por ahí anda Fide ya, miren. Inconscientemente caminas en las líneas, como que... Ah, sentí miedo, como si topas aquí en el muy cristal. Ajá, aunque está seguro, pero sí. Pero wow, qué bonito, Fide. Está súper bonito, la verdad. Miren qué hermoso, la verdad que... Faltaba algo así aquí en el oriente del país y felicidades, ¿verdad?, a los que tomaron esa iniciativa. Por aquí estamos nosotros, miren, como les digo, ellos están ubicados, pues, aquí en el municipio de Alegría, específicamente a unos 200 metros de lo que es, ¿verdad?, la entrada ya del mero pueblo. Para ser más específico, a la par de la entrada de la Laguna de Alegría. Y miren, qué hermosa vista. O sea, yo sé que la cámara no puede captar lo que nuestros ojos pueden ver, pero miren qué espectacular. La verdad que creo que venimos también, Fide, a una hora bien, pero bien adecuada. Sí, porque ya más tarde no... Sí. Y miren aquí, como les decía yo, lo que son, pues, los restaurantes y también la cafetería, ¿verdad? Está súper, pero súper bonito este lugar. Y todavía, pues,
están construyendo, creo que cabañas o más cosas para que haya más atracción y más turismo aquí, pues, en este lugar. Así que 100% recomendado. Miren, para las personas que padecen de vértigo, Fide, es que miren, está alto. Ya les voy a grabar, miren. Quizás hay unos 20, no, unos 15, 10 metros por aunque ahí. Aunque ahí no es nada, sino ajá, acá donde estamos parados. Sí, ahí iba una señora que tenía miedo. No podía y miren, entrar. Sí, no nos queremos ir porque es que el lugar está súper, pero súper bonito, miren. Como pueden observar ustedes, para más información, pues pueden buscar en las redes sociales. Por aquí abajito en la descripción de este video les voy a dejar las redes sociales de ellos. Finca Rauda, para que ustedes puedan venir. La entrada vale $3 y la verdad que está súper, pero súper bonito. El clima perfecto, súper agradable. El ambiente, ¿verdad? La naturaleza, Fide. Los detalles de los juegos de los niños me gusta también allá arriba. Que y, es de madera. Sí, también hay cafetería, pero nosotros queremos ir a comer al pueblo. Bueno, y miren, estos son los detalles que yo les quería mostrar también. Que son los columpios. Los columpios, miren, tallados o hechos de madera. Está súper bonito aquí, mira, Fide. Sí, todo de madera, bien bonito. Maderita. Los columpios, miren, las banquitas. Por ahí hay un kiosco también de artesanía y cositas de los que pueden encontrar. Aquí, miren, qué bonito. Todos los columpios son hechos a madera. Y la verdad que, como les digo, ¿verdad? Y les repito, súper, pero súper recomendado este lugar. Si pueden venir a visitarlo, ¿verdad? Vengan a observar. Y más que todo, ese mirador que está impresionante, el mirador de cristal. Bueno, señores, miren, este es el, pues, el lugar de la cafetería, miren, como pueden observar aquí. Está bien bonito, Fide, bien, bien distribuido todo, ¿verdad? Sí, ni nos habíamos mirá los detalles, qué bonito, ¿ves? Y la, obviamente la vista, ¿verdad? Mira, está tomando una selfie, ¿ves? Ese chivo es un muralito. Sí, por allá creo que ahí está la cafetería. Vamos a ir a ver porque yo sí ando ganas de café. Ando ganas de café, así que Fide, vamos a ver aquí. Gracias. Gracias. Y bueno, al final, Fide, nos vamos a echar un cafecito aquí para que ustedes vean también, ¿verdad? Miren, pedimos un cheesecake y un cafecito. Y miren qué bonito se ha puesto ahorita de noche. Se ve todo allá. Y sí, la bella vista que tenemos aquí, miren. A un costado. Así que bueno, señores. Provecho, ¿verdad? Para los que están comiendo y viendo el video. Y para nosotros también. Así que los dejo con este cafecito.
Bueno, así se mira de noche, miren. Ahí está Fide. Y miren qué bonito se mira de noche. Por cierto, aquí, verdad, obviamente no es obligación que ustedes consuman, porque por eso se paga la entrada $3 para venir a distraerse, venir a ver este lugar maravilloso. No es necesariamente, verdad, que consuman aquí ustedes. Un punto a favor, exacto. Por aquí miren qué bonito se mira de noche. Así que ya nos vamos. Bye.